dijeron que desde el siglo pasado no gana nada, que ahora ganó, así que también tenemos que darle dentro del 2011 como un logro importante. Sobre todo que en esa copa se va a jugar ahora Libertadores, creo que se llama, no sé si conocen. No, la verdad es que no conocemos. A mí me dijeron que teníamos una onda así medio informal, así que yo esta broma. No, ¿algún resultado de las encuestas tiene que ver con el Día de los Inocentes? Decían, porque hay muchísima diferencia entre las encuestas que habían salido y la que se publicó hoy. Muchos me llamaron a decir que por el Día de los Inocentes, pero yo de todo modo, como les dije a los amigos, voy a tomar como cierto y voy a trabajar aún más fuerte para poder revertir. Taca arriba en la encuesta que ordenó el candidato Layano, estoy arriba, la encuesta que nosotros hicimos, estoy arriba. Sea quien fuera, del partido político que sea, va a tener un gobierno implacable y con tolerancia cero para devolver la garantía y la seguridad a las calles de Asunción y del país. Acá dice, ¿por qué se quitó el bigote? También llegó. Yo espero que con bigote o sin bigote lo mismo la gente me vote. Gracias a Federico Franco, estuvo con nosotros aquí en el Ataque 105. Seguimos con música.